Un paseo por el entorno de la Carolina es fácil que se convierta en un viaje hacia atrás en el tiempo. Más allá del patrimonio de hierro y ladrillo que el tiempo resquebraja, se mantiene muy vivo un palo flamenco que nació del lamento de los mineros en esta comarca de Jaén, la taranta. Esta empresa, junto con la vecina La Rosa, podrían tener seguramente entre las dos empresas, pues igual entre interior y exterior, 3.000 personas trabajando. Aquí se sacaba galena, mineral de plomo. Toda la comarca ha predominado la explotación de la galena. Y bueno, aquí se concentraba el mineral bruto que se sacaba de la mina, se transportaba a las fundiciones, donde después de pasar por ese proceso se obtenía el plomo y plata también, porque una galena argentífera suele llevar ciertas cantidades de plata, ¿no? Yo, en principio, sinceramente, me creía que era una desgracia tener que pasar por la mina, estando aprendiendo un oficio, tener que pasar por la mina esos años para librarme del servicio militar. Y lo hacía por necesidades económicas. Yo trabajaba, trabajando en el año 51 en talleres. Estuve trabajando en los talleres hasta septiembre del 1958. Quería librarme del servicio militar. Para librarme por minero tenía que meterme en la mina y llevar certificado, ¿no? Entonces, en septiembre del 58 ya me pasé al interior. Pasé en condición de mecánico de interior. Hasta el año 60, finales del 60, ya me quedé fijo en la mina. Y allí ya pasé por todo el trabajo. Era una mina primitiva, eso no había evolucionado en nada, ¿eh? Se seguía en el año 58, se cargaban las tierras a Espuerta y Legón. Las vagonetas llevaban todavía un sistema de rodaje muy malo, no llevaban rodamientos de bolas, sino simplemente casquillos que cogían holgura y se escarrilaban. Era un martirio, ¿eh? Tenían que levantar los hombres los vagones, los vagoneros, a pulso. Levantaban la compuerta y los tenían que volcar en la torba a pulso. Los maderistas requieren tener una sangre un poquito fría, ¿no? Que son los que van a los sitios que están peligrosos. Allí hay que estar siempre con el corazón muy encogido. La adrenalina está arriba, ¿eh? Había gente que bajaba y había que sacarlos y ya no volvían más. Otra mucha gente, se los he vivido, llegar a las compuertas, decidido a bajar a la mina, ver meterse una jaula para abajo con personal y volverse. Padecen la claustrofobia o lo que sea, ¿no? Es una impresión importante. Hasta que te haces a ello, cuesta. He estado 35 años en el interior y miedo siempre hay un momento que se siente en la mina. Depende en qué sitio estás. Allí yo he sentido miedo, he sufrido y me he lamentado a mi modo, ¿no? Pero había y hay personas que tienen ese don. Para mí es un don precioso saber decir cantando lo que están sintiendo, aunque sea duro y triste. Oye, no era por felicidad. Ninguna taranta habla de nada feliz, de ningún acontecimiento feliz. Una taranta habla de esclavitud, es dicha pura y dura. Nació aquí en la comarca minera. En todo caso, es local, es de la comarca. Clamaba un minero así en el ojo. Aquí no había una fiesta entre mineros que no se acabara cantando flamenco. Clamaba
Y ahora Taranta en la zona minera se le escucha, porque todo lo que cuenta lo han vivido los mineros, las familias de los mineros y todo el entorno minero. Cuando canta un fandango te gusta y te divierte. Cuando canta una taranta se te levanta la piel. Te hace retroceder a los tiempos en los que se cantaba la taranta como una exclamación a una manera insufrible de estar en la mina. Y hay algo que yo siempre digo, y lo diré siempre que tenga ocasión, que dentro de la mina se encuentra la mejor gente del mundo. Y la salía...